When things go wrong for us, cuando las cosas van mal, the moment the word why crosses your lips, you are doing theology. Desde el momento que las palabras por qué cruzan nuestros labios, estamos haciendo teología. So Mary's story begins when she is seated at the feet of Rabbi Jesus as a rabbinical student. Entonces la historia de María comienza cuando ella está sentada a los pies de Jesús. It's in a culture where education for women was rare to non-existent. Y era en una época donde el estudio para unas mujeres era difícil, casi imposible. Jesus is a rabbi. When she sits at his feet, she is a rabbinical student. Jesús era un rabí. Entonces, mientras ella estaba sentada a los pies de Jesús, se convertía ella en una estudiante rabínica. She is criticized by her sister for what she's doing. Ella es criticada por su hermana por lo que está haciendo. And Jesus defends Mary's choice to sit at his feet and learn. Pero Jesús defiende el que ella haya escogido estar a los pies de él. Martha wants her to go back to the kitchen and help her because she's serving a meal for Jesus and his 12 disciples. Marta estaba afanada y quería que María volviera y la acompañara en la cocina porque ella tenía que dar de comer a Jesús y a sus 12 discípulos. But Jesus' response is very strong. La respuesta de Jesús es bastante firme. He says there is only one thing that matters. Le dijo, solo hay una cosa que es importante. Mary has found it and I won't take it away from her. María la ha encontrado y no se la voy a quitar. The second picture that we have of Mary is when her brother is sick. El segundo retrato que vemos de María es cuando su hermano está enfermo. She believes the things that Jesus has told her. Ella cree las cosas que Jesús le ha dicho. She believes that he is the Messiah, that he is her teacher, that he is a healer, and that he is her friend. Ella cree las cosas que Jesús es el Mesías, que Jesús es un maestro, que Jesús es un amigo también. And so when trouble strikes and her brother is dying and Jesus is far away ministering, she sends an SOS to Jesus to come and save her brother. Entonces cuando el hermano cae enfermo, le manda a decir a Jesús como un SOS, un llamado de ayuda para que él venga. It's a cry for help that is based on her theology. Es un llamado de ayuda que está basado en la teología que ella tiene acerca de él. Lord, the one you love is very sick. Le dice, Señor, a quien tú amas está enfermo. And Jesus doesn't come. Pero Jesús no viene. He doesn't come, he delays. Jesús no viene, él retrasa su viaje. And by the time he arrives, it's too late. Y cuando él finalmente llega, es demasiado tarde. Lazarus is dead. Lázaro ya murió. He's been buried for 4 days. Está muerto desde hacía 4 días. And Mary weeps at Jesus' feet. Y María entonces llora a los pies de Jesús. And she says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. She's asking the question, why? Why did this happen? Y ella hace esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Where is Jesus when we need him? ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? Does he really love us? ¿Realmente nos ama? And Jesus enters into her grief and he weeps with her. Pero Jesús se introduce a ese lamento de ella y él llora junto con ella. He doesn't answer her questions and he doesn't apologize for being late. Él no responde a las preguntas, no se disculpa porque vino tarde. But he affirms her suffering and grief. Pero sí afirmas el sufrimiento que ella está teniendo en ese momento. And this is a place we all find ourselves. Y ese es un lugar donde cada uno de nosotros nos podemos encontrar. Something bad is happening. Algo malo puede estar pasando. We suffer a loss. Tenemos una pérdida. We look at the violence in our world. Vemos la violencia que nos rodea en el mundo. And we ask why. Y preguntamos, ¿por qué?
There's a God in heaven, why isn't he doing something about this? ¿Acaso no hay un Dios en el cielo, por qué no está haciendo algo acerca de esto? And it is in these dark places that we learn to trust him in new ways. Y es en esos lugares oscuros que podemos y aprendemos a confiar en él de maneras nuevas. And that will happen for Mary. Y eso es lo que va a pasar para María también. She will learn that Jesus knows what he's doing. Ella aprende y entiende que Jesús sí sabe lo que Él está haciendo. That he can be trusted in the worst of circumstances. Que podemos confiar en Él en la peor de las circunstancias. And so we come to this third part of Mary's story. Y luego nos lleva entonces a la tercera parte de la historia de María. And this is the part of the story where Mary anoints Jesus. Y esa es la parte cuando María unge a Jesús. I started out this whole series by telling the story of my best friend when I was a child and all through high school, and how she lost her baby in a tragic drowning. Entonces comencé la historia, estas conferencias, contándole la historia de mi amiga con quien crecimos juntas durante nuestra niñez, luego la adolescencia, y luego les conté cómo ella había perdido su bebé en una tragedia tremenda. Her grief was intensified by the fact that before she had this baby, she had years of infertility and struggle longing for a child. Y su tristeza se acrecenta aún más porque antes de haber tenido este bebé que perdió, había sufrido años de infertilidad. When we talk about being theologians, we're talking about what we believe about God, whether it's true or not. Cuando hablamos de teólogos o teología, estamos hablando acerca de lo que sabemos de Dios, sea que sea correcto, verdadero o no lo sea. When my friend's baby died, I didn't go to her. Cuando murió el bebé de mi amiga, no la acompañé. It's still painful for me to recall that. Es muy doloroso para mí todavía recordar eso. We had gotten out of touch with each other. Habíamos perdido el contacto la una con la otra. And I didn't hear about the news of her baby's death until some time after it had happened. Y no me di cuenta de la noticia de la pérdida de su bebé hasta después de algún tiempo que había sucedido esto. I was in a theological meltdown of my own. Estaba en una crisis teológica en mí misma. My tidy views of God were falling to pieces. Todas esas ideas ordenadas acerca de quién era Dios también estaban resquebrajándose. And the horrible death of her baby blew another hole in my theology. Y entonces la pérdida de este bebé hizo como un hueco en mi teología. I couldn't imagine God allowing that to happen. No podía ni siquiera imaginar cómo Dios había permitido que eso sucediera. That didn't fit my views of God. Eso no encajaba en mi perspectiva de quién era Dios. And so when I heard the news, I didn't have any answers to that situation. Entonces cuando yo escuché esta noticia, no tenía ninguna respuesta que dar a esta situación. I had no idea of what to say to her. No tenía ni idea de qué poderle decir a ella. So I stayed away. Así que me mantuve lejos. I learned a couple of years later that she was longing for me to come. Luego de algunos años yo me di cuenta que ella anhelaba que yo me acercara a ella y estuviera con ella. I never realized until that moment how much my theology matters to others. Me di cuenta hasta en ese momento que tanto la teología que yo tengo puede importarle y es de mucha importancia para otros también. Mary's third portrait with Jesus is a puzzling portrait for us. El tercer retrato de María se vuelve como un pequeño rompecabezas para nosotros. Jesus seems to have an extremely high opinion of what happens here. Jesús parece tener un alto concepto de lo que sucede en este retrato. And yet, of the three of these pictures of her, this one is, you know, we're sort of in a little bit indifferent about it. Muchas veces el tercer retrato de ella nos volvemos un poquito indiferentes, no pasamos desapercibido esta escena de María. Other moments in gospel history seem more important. Claro, porque hay otros partes de la historia dentro de los evangelios que parecían más importantes que esta.
If we had to choose among the three portraits that we have of Mary, we'd probably choose the first one, where she's sitting at the feet of Rabbi Jesus. Si tuviéramos que elegir entre los tres retratos o escenas donde aparece María, tal vez escogeríamos el primero, donde ella está sentada a los pies de Jesús. Where she's opening her heart to hear from him and learn from him and deepen in her theology. Donde ella está abriendo su corazón y queriendo aprender más acerca de él y conociendo más profundamente acerca de Jesús. But this portrait is the one that Jesus seems to point to. Pero este retrato, esta escena, pareciera ser que es el que Jesús está queriendo apuntar. The things that he says about what Mary does in this event is saying this is the portrait of Mary that you need to study. Es como si Jesús dijese lo que ella está haciendo es resaltado, tiene que ser resaltado esta escena, este retrato de María, porque es importante lo que ella dice. After Mary anoints him, Jesus says about what she has done, I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world. Entonces, luego que ella viene y unge los pies de Jesús, esas son las palabras de Jesús. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, what she has done will also be told in memory of her. Se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. That is astonishing praise coming from the lips of Jesus. Es una alabanza sorprendente que viene de los labios de Jesús. So listen to the passage in the Bible. It's John chapter 12, verses 1 through 8. Veamos que entonces qué dice en el pasaje bíblico que está en Juan capítulo 12, del 1 al 8. Dice así, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume del nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. The setting of this story is again in Bethany. Una vez más, esa historia se desarrolla en Betania. A feast is being given in Jesus' honor, presumably because he raised Mary's brother Lazarus back to life. Una celebración se está llevando a cabo muy probablemente por Jesús, para él, por la resurrección de su hermano Lázaro. The timing is significant, for it is 6 days before the Passover. Y el tiempo en que se desarrolla esa historia es muy significativo, porque son 6 días antes de la Pascua. This Passover will go down in history as the Last Supper. Esta Pascua sería la última Pascua que se tendría en la historia como la última cena. Jesus is there with his 12 disciples, and Lazarus is there. They are in the home of Simon. He is the host. Entonces, está Jesús con Lázaro y en la casa de Simeón. It's worth mentioning that the text says, Martha served. Y es importante subrayar lo que dice esta palabra, que dice que María servía. A lot of things were happening that night that aren't mentioned, but that one is. Perdón, Marta servía. It is a festive atmosphere. Era un ambiente festivo el que tenía. A celebration. Era una celebración. But among the disciples, morale is low. Pero sin embargo, la moral de los discípulos estaba baja.
They're confused by the things that Jesus has been saying. Están un poco confundidos por las cosas que Jesús les está contando, les está diciendo. Statements that deny their hopes that he is the Messiah and he will help them overthrow Rome. Son frases que les defraudan porque ellos están esperando que Jesús sea ese Mesías que finalmente venga a derrotar al Imperio Romano. Bethany is only a short distance from Jerusalem. Betania se encuentra a una corta distancia de Jerusalén. And Jesus recently said this. Y recientemente Jesús ha dicho lo siguiente. We are going up to Jerusalem. Vamos a ir a Jerusalén. And the Son of Man will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado al sacerdote. They will condemn him to death. Va a ser condenado a la muerte. And hand him over to the Gentiles who will mock him and spit on him, flog him and kill him. Va a ser entregado y se va a burlar de él los gentiles. 3 days later, he will rise. 3 días después, él va a ascender. This made no sense to the disciples. Pero todas esas cosas no tenían ningún sentido para los discípulos. Instead, they want to talk about which of them is the greatest. Lo que ellos querían estar hablando es decir y compararse, decir quién era entre ellos, quién era el mejor. And that leaves Jesus utterly alone in what he is facing. Y esto deja a Jesús sentirse tremendamente solo en lo que él está teniendo que enfrentar. And we know from what we read of him in these hours and the hours that follow that his heart was filled with dread. Y vemos cómo en las siguientes horas que él está sufriendo con tremendo dolor en su corazón. So I want to ask 3 questions again to unpack this story. Nuevamente vamos a preguntarnos o hacernos esas 3 preguntas para poder analizar esa historia. First, la primera. What was Mary's theology? ¿Cuál era la teología de María? What did she believe? ¿Qué es lo que ella creía? Second, what did Mary do? Segunda pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo María? And third, why did Jesus defend her? Y tercera, ¿por qué la defendió Jesús? Mary was right about the things she believed about Jesus. When she sat at his feet, she learned a lot. María estaba segura y estaba en lo correcto, las cosas que ella había aprendido acerca de Jesús, su teología. She believes he is the Messiah. Ella cree que él es el Mesías. The fulfillment of every promise and every longing. El cumplimiento de todas esas promesas y de todos esos deseos y anhelos. He's the healer, he's the cure to all that ails us, physically, mentally, and spiritually. Él es el sanador, él sana todas las partes espirituales, emocionales y físicas. But she learned that this healer moves according to his own timetable. Pero se dio cuenta de que este sanador se mueve de acuerdo a su propia agenda. According to his own agenda. A su propio tiempo. She knows he is her teacher. Ella sabe que él es su maestro. The teacher is here. Ella decía, el maestro está aquí. And he teaches through his word and he teaches through our life experiences. Él nos enseña a través de su palabra, pero también a través de las experiencias de la vida. And she believes and trusts him as her friend. Ella cree en él y confía en él como su amigo. Never was there a better friend than Jesus. Nunca tuvo ella un mejor amigo como lo era Jesús. Nothing will ever separate us from his love. Porque nada nos separará del amor de Dios. And she has learned in the most difficult of circumstances that she can trust him no matter what he says. Y ella aprendió que ella puede confiar en él a través de las circunstancias difíciles, no importa qué. She knows that he is the resurrection and the life, for she has seen him raise her brother from the dead back to life. Ella puede saber de que él es la resurrección y la vida porque ella vio y evidenció cómo su hermano fue levantado de entre los muertos. And there is one more thing that Mary has learned, and that is that the true theologian will enter into the sufferings of others. Pero también he aprendido una cosa más, que alguien que un teólogo verdadero va a meterse dentro de el sufrimiento del otro. So what did Mary do? Pero entonces, ¿qué es lo que hizo María?
She had many choices she could make for ministry that night. Ella tenía muchas opciones para hacer ministerio en esa noche que estaban reunidos. She could have sold her expensive perfume and sold it to help many poor. Ella hubiera podido tomar ese frasco de perfume, venderlo y ayudar a tantas personas necesitadas. And that would have been a worthy choice. Y esa hubiera sido una elección bien admirable. She could have joined her sister Martha in serving the meal. Eso también, ella podía haberse unido a su hermana Marta y haber preparado ese alimento, esa cena para servirle a los demás. And that too would have been a ministry that was appreciated and honored in the text. Eso hubiera podido ser un ministerio que habría sido apreciado y bien honrado delante de los demás. Once again, Mary makes a better choice. Pero una vez más, María decide tomar la mejor decisión. I call this portrait Operation Alabaster Jar. Y yo le llamo a esta retrato, le llamo Operación la vasija de alabastro. She is going to bring into the scene some very expensive perfume. Ella trae a escena un frasco de gran precio. 12 full ounces. It would have been a year worth a year's wage. Habían como unas 12 onzas dentro de ese frasco de perfume, que era equivalente a lo que era un salario de todo un año de un obrero. The contents of this alabaster jar had been imported from India. El contenido de este alabastro, de esta vasija de alabastro, había sido importado desde la India. It was pure nard. Era puro nardo. And here's the interesting thing about this nard. It is what people in India, people in ancient times, would pour on a corpse. Y lo interesante de este nardo puro que ella utilizó dentro de su frasco es que en India y en todas esas regiones del Medio Oriente ocupaban este líquido para ungir a los cuerpos. Her heart must have been in her throat as she entered the room. A los cuerpos ya muertos. Y entonces yo pienso que el corazón de ella debe haber estado latiendo muy fuertemente. Remember, this is not a modern story. This is an ancient story. Y recordemos que esta es una historia que no es moderna, sino que es una historia que se llevó a cabo en el pasado, en una historia antigua. It is situated in a world where women and men lived in different spheres. Donde en aquel tiempo los hombres y las mujeres vivían en esferas completamente diferentes, separadas. This was a feast, but only men were eating. Esto era una celebración, pero ¿saben? Solamente los hombres estaban comiendo. So as she enters the room, there is the rumble of masculine voices and the sound of goblets and dishes. Ella entra en este salón y se oyen todas esas voces de diferentes hombres que están hablando y luego los platos que se están oyendo, sirviéndose. Mary enters the room holding this jar of pure nard. Pero María entra tomando este pequeño frasco de nardo puro. The jar that contains the secret of her mission. Este frasco que contenía el secreto de su misión. She takes this jar, she makes her way to where Jesus is reclining at the table. Ella toma este frasco de alabastro y se abre camino para llegar hasta donde estaba Jesús, que estaba recostado ahí en la mesa. She snaps the neck of the bottle. Abre este frasco. She pours the contents of it on Jesus. This text says on his feet, but another text in the Gospels says she poured it on his body. Y dice en el texto que acabamos de leer cómo ella abre ese frasco y lo derrama el contenido en los pies de Jesús, aunque en otros evangelios hablan de que lo derramó en el cuerpo de Jesús. Suddenly the room is engulfed with the aroma of the nard. Y rápidamente se llena todo ese cuarto, la atmósfera, con ese olor precioso del nardo. In that culture, everyone would know what that fragrance represented. En ese momento de la historia, todas las personas hubieran sabido qué representaba ese olor. In America, and probably here too, I compare it to driving past McDonald's and getting a whiff of hamburger.
You know what that is. Para comparar esto, para mí, si estuviéramos en Estados Unidos o aún acá, es como si vamos pasando por la calle y vamos pasando por McDonald's, en nuestro caso Pollo Campero, y lo podemos oler, el gran olor que sale. Mary then unfastens her hair, loosens it and lets it down and wipes the excess off of Jesus' feet. Luego rápidamente María toma su pelo, lo suelta y con ello, con su mismo cabello, empieza a limpiar con suavidad el cuerpo de Jesús. It was a very vulnerable thing for her to do in a room full of men. Eso fue una acción tan vulnerable que ella hizo ante un salón lleno de hombres. And as she's doing this, the conversation dwindles to silence, and all eyes point to Mary. Mientras ella hace eso, es como que el salón se vuelve silencio. Todos los ojos se vuelven hacia lo que ella estaba haciendo. Immediately, her critics are mobilized. Y empiezan inmediatamente sus críticos a movilizarse. Judas Iscariot speaks for them. Y Judas Iscariote es el que habla en representación de todos. He points to the terrible waste of this expensive nard. Él apunta a qué tremendo gasto el que se acaba de hacer con el uso de ese nardo puro. He's the one who tells us what it was worth because he used to steal from the money that belonged to the disciples. Él es el que se encarga de decirnos el costo de ese pequeño frasco de nardo, porque él también era el que sustraía, dice la Biblia, y robaba. Once again, Jesus speaks in Mary's defense. Pero una vez más vemos cómo Jesús se levanta a defender a María. Leave her alone, he says. Él le dice, déjenla en paz. Listen to his words. Oigan sus palabras. Jesus says, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Él dice él, déjenla, porque era intencionado que ella haga esto para el día de mi sepultura. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. So I want to know, why did Jesus defend her? Entonces yo quiero saber, ¿por qué fue que Jesús decidió defenderla? There have been many theories to try to explain this. Hay muchas teorías para tratar de explicar esto. And strangely enough, the words of Judas Iscariot seem to be the ones that managed to stick. Y saben, por extraño que parezca, las palabras de Judas Iscariote son las que pueden resaltar. We end up talking about the expensive sacrifice of this nard. Estamos hablando acerca del sacrificio tan caro de haber derramado este precioso nardo puro. That this was a lavish sacrifice of her possession. Ella había hecho un sacrificio demasiado grande que ella era de su posesión y ella decidió sacrificarlo. As if a price tag would matter to Jesus. Como si el precio de un objeto le importara tanto a Jesús. Just a couple of days earlier in the temple, Jesus pointed to a poor widow. Unos días antes de que eso sucediera, Jesús trajo a la atención de sus discípulos a esa pequeña viuda. She was dropping her last coins into the temple offerings. Esta viuda estaba poniendo las últimas moneditas que ella tenía dentro de las ofrendas de la iglesia. Jesus pointed to her and said she was offering more than the wealthy patrons of the temple. Y les dijo a sus discípulos que esta mujer estaba dando mucho más que cualquier otro rico de que habían dado dentro del templo. We mustn't misunderstand. Jesus valued Mary's sacrifice of her possessions and of herself. No hay que malinterpretar porque Jesús realmente valoraba las posesiones que María tenía y la disposición que ella tenía en su corazón. But others sacrificed much more. Pero otros podrán sacrificar aún más. Peter said, "We have left everything to follow you," and Jesus didn't argue with him. Pedro dijo, "Hemos dejado todo por causa de ti," y Jesús no estuvo discutiendo acerca de eso. And after Jesus' death, there would be women who would risk their lives to anoint him.
Y saben, después de la muerte de Jesús, recordamos a aquellas mujeres que también arriesgaron su vida para ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. So that cannot explain why Jesus defended her. Pero eso no puede explicar la razón por la que Jesús decidió defender a esta mujer. Others point to this as an act of gratitude, love, and worship for the raising of her brother from death. Pues otras personas están diciendo de que María hizo esto en honor y gratitud por haber hecho resucitar a su hermano. And surely that is involved, but would it merit such praise from Jesus? Y claro, eso es parte de lo que la razón por la que ella lo hizo, pero ¿qué es lo que realmente movió a que Jesús alabara lo que estaba haciendo esa mujer en ese momento? I tell you the truth, he said, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will be told in memory of her. Y él dijo que de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Many scholars believe that Mary did not understand the significance of her own actions. Muchos estudiosos han dicho de que ni aún María pudo realmente comprender la razón de sus propias acciones. At best, some may allow that she had an inkling of the significance. Algunos podrán decir de que tal vez tenía cierta inclinación o entendimiento de lo que ella estaba haciendo. But if Jesus' male disciples didn't understand what was going on, surely Mary wouldn't understand. Pero si los discípulos masculinos de Jesús realmente no entendían qué es lo que estaba sucediendo, probablemente tampoco María sabía qué es lo que estaba haciendo. They think Mary accidentally did something profound. Yo creo que María accidentalmente hizo algo que era realmente de un significado profundo. Jesus seems to think otherwise. Porque Jesús piensa diferente. He not only defends her actions, he interprets them. No solamente él la defiende, sino que también interpreta las acciones que ella estaba haciendo. When she poured this perfume on my body, he said. Cuando ella derramó este perfume en mi cuerpo, dijo Jesús. She did it to prepare me for burial. Lo hizo para prepararme para la sepultura. The aroma that filled the room that night was the aroma of death. El aroma que llenó ese día el cuarto donde estaban era el mismo aroma de la muerte. Everybody knew it. Todos lo sabían. It was a flagrant action. Era una acción grande. It would be like walking in a room where someone was dying and start talking about funeral arrangements. Es como si alguien va entrando a un lugar donde alguien se está muriendo y alguien más empieza a hablar acerca de todos los arreglos funerarios que tienen que haber. If Mary did this in unbelief, it was a terrible act of unbelief. Si acaso María hubiera hecho eso sin ser sin creer lo que estaba haciendo, hubiera sido un acto tremendo de falta de creer en él. If she was totally oblivious of what Jesus was really facing, it would have been terrible for her to do that. Si hubiera realmente sido ignorante María de lo que Jesús iba a pasar, hubiera sido algo tremendo. Like waving the white flag to his enemies. Tremendo hacer eso. Es como alzar una banderita blanca ante los enemigos. But Jesus says, she has done a beautiful thing to me. Pero lo que hizo Jesús es voltearlo y decir, lo que ella ha hecho es algo hermoso. Jesus praised her actions and linked them to the gospel. Jesús alaba las acciones que ha hecho María y las dirige hacia el Evangelio mismo. It's a gospel act that she is doing. Porque el acto que ella está haciendo va en referencia al Evangelio mismo. Jesus says, wherever this gospel is preached throughout the world. Porque Jesús dice, donde quiera que el Evangelio sea predicado alrededor del mundo. What she has done will be told in memory of her. Lo que ella ha hecho va a ser contado para memoria de ella.
We cannot understand Mary in this third picture of her if we take her out of context. No podemos entender el tercer retrato de María si la sacamos del contexto donde ella se encontraba. If we take her out of her own context. Si la sacamos del su propio contexto. If we forget that this portrait belongs to a set of three. Si olvidamos de que este retrato de ella también pertenece a un set, a un conjunto de otros dos y en total tres retratos. Mary comes to Jesus with more than expensive perfume. María en realidad viene a Jesús con algo más que simplemente un frasco caro de nardo puro. She comes to him with a history. Ella viene con una historia detrás. She has been his student. Ella ha sido anteriormente un estudiante. She has sat at his feet and heard him speak of his death and of his resurrection. Ella ha estado a sus pies escuchando acerca de la muerte suya, la muerte de Jesús y la resurrección de él. And she has heard his words. Ella ha escuchado atentamente sus palabras. She has wrestled with what he was saying and the actions that he carried out when her brother was dying. Ella ha luchado con todas esas frases que él ha dicho también y las acciones que él hizo cuando murió su hermano también. In Mary's heart and mind there was the same terrible dissonance between what she hoped Messiah would bring and what Jesus was saying and doing. Hay en su corazón y en su mente hay una disonancia, hay un choque dentro de María porque es el Mesías tan esperado que ella misma también anhelaba y lo que realmente Jesús estaba haciendo. Everything that she was seeing and hearing created a terrible tension with her expectations. Lo que ella oía y lo que ella veía formaban una tensión tremenda con las expectativas y anhelos que ella sentía. But Mary had learned that Jesus will not be governed by her expectations and opinions. Pero María ya había entendido que Jesús no iba a ser de acuerdo a exactamente lo que sus expectativas eran. She has learned that he is the resurrection and the life. Ella simplemente reconocía que él era la resurrección y la vida. Through her suffering, she's learned that no matter what happened or how dark things got, durante ella estuvo en ese periodo de sufrimiento, no importando cuánto ella sufrió y tuvo ese dolor en su corazón. No matter how depressed she felt, no importando cuán deprimida ella se sentía. The safest course of action is always to trust him. El accionar más seguro era de siempre confiar en Jesús. Mary came to Jesus that night with her theology. María se acercó a Jesús en esa noche con su propia teología. In this silent act of worship, she speaks of his approaching death. Y en este acto silencioso de adoración, ella estaba anunciando su próxima muerte. It is an extraordinary moment for Jesus. Ese era un momento extraordinario para Jesús. Mary is affirming Jesus' death. María estaba afirmando que vendría la muerte de Jesús pronto. She has witnessed his resurrection powers. Ella ha evidenciado los poderes de resurrección que él tenía. She knows that this will not be the end of the story. Entonces sabía que esta no sería el fin de la historia, la muerte no sería el fin de la historia. And she is the only one of his followers to affirm the cross. Y ella es la única de todos sus seguidores que afirma la muerte en la cruz. She stands with him in battle and encourages him to obey his father. Ella es la persona que se para a la par de él en esta batalla y le afirma que ella va a estar con él. She is the only disciple of Jesus who says yes to the cross. Es la única seguidora de Cristo que le dice sí a la cruz. And what a moment this is for Jesus. Y qué momento más impresionante para Jesús. The message got through to Mary. El mensaje fue traspasado a través de María. And if only for a moment his terrible isolation is broken. Y por un momento su aislamiento, su soledad, la soledad que sentía Jesús fue quebrantado por un momento.
If you want to know the power of this, remember what Peter said when Jesus told him the same thing. Si queremos entender cómo se sentía en este momento Jesús, recordemos lo que dijo Pedro. Peter said, "Never, Lord. This will never happen to you." Cuando Jesús le dijo que todos lo dejarían, pero Pedro saltó y dijo, "No, Jesús, esto nunca pasará." Do you see why I call Mary the first great New Testament theologian? Y ahora entienden, hermanas, por qué digo que María es la primera teóloga del Nuevo Testamento. On the dark side of the cross, she believed and embraced the mission Jesus had told her he had come for. En la parte oscura del significado de la cruz, ella realmente abrazó lo que significaba el sacrificio. She stood with him in the battle. Ella estuvo cercana y parada a la par de Jesús mientras él atravesaba esta batalla. So, just how important is your theology? Ahora nos damos cuenta qué tan importante es su teología. Look at Mary anointing Jesus if you think your theology doesn't matter. Miren a María que está ungiendo a Jesús. Si acaso usted piensa que su teología no es buena o no sirve. What would that evening have been like if Mary never sat at Jesus' feet? ¿Qué hubiera sido de esa tarde si María no hubiera decidido sentarse a los pies de Jesús? What if she had never wrestled with her beliefs about Jesus when her brother died and Jesus didn't come in time to save him? ¿Cómo hubiera sido la historia si en aquel momento cuando murió su hermano no hubiera estado debatiendo y luchando con las creencias mismas que ella tenía de Jesús? What if she had held back that night and restrained herself? ¿Qué tal si esa noche se hubiera retraído a ella misma? What if she had waited on the sidelines praying for one of the male disciples to see what was going on and to step up and do something? ¿Qué tal si ella simplemente hubiera retrocedido y se hubiera mantenido al margen esperando y orando que alguno de los seguidores masculinos hubieran entendido y hubieran accionado? What would Jesus have missed? ¿De qué se hubiera perdido Jesús? But the Holy Spirit opened Mary's eyes to see the suffering that Jesus was already going through. Pero fue el Espíritu Santo que abrió los ojos de María y le hizo entender el sufrimiento que ya empezaba a tener Jesús. He prepared her for this moment. Él la preparó para este momento. This was Mary's job. Ese era el trabajo específico que María debería de realizar. So let me wrap up with 3 points. Así que déjenme terminar con 3 puntos. First one is women need theology for themselves. El primero es, hermanas, necesitamos las mujeres tener teología que viene de nosotras mismas, nuestra propia teología. It is absolutely true that the world is a strange, mad, painful place. Es cierto que el mundo en que estamos puede ser un mundo extraño, loco. When we neglect the study of God. Si acaso somos negligentes en conocer a Dios. We will all learn that one way or another. Vamos a aprender esta lección de una manera u otra. You can't trust a stranger and you won't trust a stranger. Usted no puede confiar en un extraño. Usted no podría hacerlo y no lo va a hacer. We must never let Jesus be a stranger. Así que usted no debe permitir que Jesús sea un extraño más en su vida. Jesus wants us to be his students. Porque él quiere que seamos sus estudiantes, estudiemos acerca de él. I like to think about the instructions you get whenever you fly on an airplane. Quisiera dar como ejemplo esas instrucciones que cuando uno se sube a un avión y las recibe cuando está dentro del avión. Put the mask over your own nose and mouth before attempting to assist someone else. Las azafatas nos dicen cómo que cuando caigan las máscaras de oxígeno tenemos que primero llevarla a nosotros mismos para entonces poder ayudar a alguien más. Women need theology for themselves. Porque las mujeres necesitamos una teología propia para nosotras mismas. But women also need theology for others. Pero también las mujeres necesitan tener su propia teología por causa de los demás. For other women, for children, and also for men. Para otras mujeres que están alrededor de ellas, o para algunos niños que están cerca de ellas, o algún hombre que tenga ahí.
My father was a pastor. Mi padre era un pastor. He had very strong traditional views of women. Él tenía una visión bien tradicional acerca de qué era ser una mujer. When he was in his 60s, he was in a very difficult time of his ministry. Cuando él tenía 60 años, él pasó por una tremenda situación de sufrimiento dentro del ministerio. And it was at that time that an elderly, very frail widow showed up in our church. Y fue en ese momento que una pequeña mujer, anciana, viuda, muy frágil, entró a la iglesia ese tiempo. She had spent most of her life as a missionary in Chile. Ella había pasado la mayor parte de su vida siendo misionera en Chile. When we looked at the condition of her health, we knew she was going to be a lot of work for us. Cuando nos dimos cuenta de la condición de su salud, nos dimos cuenta que iba a ser un gran trabajo de nuestra parte para poder cuidarla. We had no idea of the amazing rich gifts that God had just delivered. Pero no entendíamos en ese momento cuán grande regalo y riquezas nos estaba trayendo Dios a través de esa mujercita. My father said she knew the ways of God. Mi padre dijo de ella, ella conocía los caminos de Dios. She saw his struggle. Ella pudo ver cómo él estaba batallando. She got under the burden with him. Y ella pudo estar a la par de él y tomar esa misma carga que él lo tenía abatido. My father said she pastored the pastor. Y él decía de ella, ella pastoreó al pastor. The word pastor is the leader of the church, but to pastor others is something we are all called to. Pastor, el significado es ser el líder de la iglesia, pero el pastorearnos, hemos sido llamados a pastorearnos unos a otros. It is a responsibility that we all have. Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Mary offered pastoral ministry to Jesus in a room full of male leaders. And Jesus affirmed what she was doing. María utilizó el ministerio pastoral para afirmar a Jesús dentro de un cuarto lleno de hombres líderes. Y Jesús afirmó ese detalle, ese accionar de María. Jesus stated in the strongest possible terms that we are never to forget what Mary did for him that night. Jesús lo declara firmemente que nunca debemos de olvidar lo que María hizo esa noche. Jesus' defense of Mary gives women permission to think in wider categories of ministry. La defensa que Jesús hace de María nos hace pensar que las mujeres podemos ministrar en una manera mucho más amplias. To women, other women, to children, and also to our brothers in Christ. Para otras mujeres, para los niños, y aún para nuestros hermanos en Cristo. If women hold back with the gifts and the compassion and the encouragement that God has given to us, the whole church will limp like a stroke victim. Si acaso las mujeres nos limitamos a nosotras mismas y guardamos todas esas regalos o dones que tenemos, entonces vamos a afectar a los otros que están alrededor nuestro. If we restrict our ministries to other women or to children and fail to see the needs that our brothers have for us to minister to them, it's like we've put a tourniquet on the body of Christ and said, we can't minister there. Si acaso nosotros nos restringimos a nosotros mismas de poder ministrar a otras mujeres o a otros niños o a otras personas a nuestro alrededor, es como si les pusieran un torniquete a un brazo que ya no puede servir muy bien. Women need theology for themselves. Women need theology for others, for women, children, and men. Las mujeres necesitan una teología propia para sí mismas. Las mujeres también necesitan una teología propia para ministrar a los niños, a otras mujeres, a otros hombres. And every Christian stands in need of ministry. Y todos los cristianos tienen una necesidad de ese tipo de ministerio.
If Jesus valued the spiritual ministry of a woman to himself, then no one is beyond the scope of a woman's spiritual and pastoral ministries. Si Jesús realmente apreció ese ministerio pastoral que tuvo una mujer hacia él, entonces tenemos que entender qué tan grande es la perspectiva que Dios tiene. If the pastoral ministries of the church rests on the shoulders of a few, there's not enough pastor to go around. Si acaso este ministerio pastoral se resume en solamente unos pocos, hay necesidad de extenderlo y expandirlo aún más. I don't know about you, but whenever I'm in trouble, the pastor is not usually there. It's usually a friend or someone else. And no sé que, si, que, cuál es el, la experiencia de ustedes, pero algunas veces cuando yo estoy pasando, atravesando por dificultades, muchas veces mi pastor no está ahí cercano, no está disponible, pero sí está disponible una amiga, alguien que está cercano a mí. And we can get into places that the pastor can't reach. Y saben, como mujeres podemos llegar a lugares donde el pastor tal vez no puede alcanzar a llegar. If Mary's example teaches us anything about women and theology, si acaso el ejemplo de María nos enseña algo acerca de las mujeres, it's that Jesus wants women to know him deeply. Es que Jesús desea que conozcamos más de él de una manera aún más profunda. Here in this church, you have opportunities to go deeper. You have a theological seminary. Its doors are open to you. If you can go and study there, by all means, go. Aquí en esta iglesia hay tantas oportunidades de aprendizaje. Aún tienen un instituto bíblico. Si acaso ustedes tienen esa posibilidad, de verdad, ella realmente está animándolas a que tomen en cuenta esta oportunidad. Jesus values our minds and he wants us to use them. Jesús realmente valora nuestras mentes, nuestros pensamientos y quiere él que lo empecemos a utilizar. But he also values our contributions in our ministries. Pero también él realmente valora las contribuciones, el ministerio que podamos nosotras desarrollar. He calls every member of the body of Christ, every Christian, to deep spiritual ministry to his body and beyond. Él llama a cada uno de los que son parte de los miembros de su cuerpo que estén dentro sirviendo en diferentes ministerios. Male and female, young and old, seminary trained and uneducated, it does not matter. We are all called to this. Mujeres u hombres, jóvenes o ancianos, gente de instituto bíblico, todos somos llamados a accionar y ministrar. And it is my prayer for myself and for every one of you that when we move out to serve him, y es mi oración que cuando cada uno de nosotros es movido a servirle a él, that Jesus will say of us, she has done a beautiful thing to me. Que Jesús pueda decir de lo que hacemos nosotras, ella ha hecho algo precioso ante mis ojos. Amén. Amén.